¡Ey! Maestro, ¿le limpio un toquecito? No, tranquilo. Dale. ¡No! Flaco, no me limpies el... ¡No! ¡Me lo está manchando todo! Pero es un toque nada más, pues es una moneda. ¡Te dije que no! ¡No! ¿Qué haces? Pero te lo limpio el toque, mirá, rápido, rápido. Mirá. Estoy diciendo que no, amigo. No, está bien. No me limpies. No, ¿por qué no va a laburar, loco? Me ensució todo el auto. No, se quedó de vuelta, no. Ya está. No, igual, tranqui. No pasa nada. Maestro. No, es que ahora no. No, tranquilo. No sé. Probá ahora. Gracias, che. Al contrario. Tomá, loco. Gracias. Bueno, muchas gracias. Igual esto es por el vidrio. Los favores se hacen de corazón. Este es mi trabajo. Que estén bien. Ah, no viene más el colectivo, ¿eh? No. Amigo, disculpa. Estoy procurando la parada 20. ¿Qué? Ómnibus, de aquí. ¿Colectivo, me querés decir? Sí. ¿Estás en Argentina? Papá, ¿puedes hablar en castellano? ¿Es aquí la parada o no? Ah, sí, ¿la parada de qué? U 20. 20, me dice. Habla en castellano, flaco. El 20 sí, es acá. Ponete en la fila. Me cansan los extranjeros que vienen acá. ¿Cómo se va a entender el idioma? Papá, flaco. Estás en Argentina, tenés que hablar en castellano. No, ya está nada. Porque me cansan, loco. Vine acá. Me roba el trabajo, me roba las mujeres. Encima los brasileños siempre se hacen los cancheros con el fútbol. Y tenés más grande que ahora. ¿Sabes qué? Vámonos, porque no quiero ni que me vine. ¡Vamos! ¿Qué pasa, flaco? Eso aquí, Seo. Gracias. Perdóname por cómo te traté. Perdóname, de verdad. Pasa nada. Tengo que ser más piola. Bueno, y al final con el tema del perro se solucionó más o menos. Porque con mi abuela, claro, un tiempito y después se fue con mi tía. Y es un tema. Y sí. Bueno, pero con ese tema ya está. Necesito hablar de algo. ¿De lo que vos quieres, Victoria? Sí. No sé ni por dónde empezar. ¿Por el principio? Sí, es verdad. El tema es que no sé si dejar o no a mi novio. Estamos con un claro tema de dependencia emocional. Sí. ¿Qué es lo puede que sucede? Él es médico y trabaja todo el tiempo en ese hospital. Me... Ahí no sé, no es otra cosa, no para hacer otra cosa. Y no tiene tiempo, lo mismo. No, quizás no para nada. Te confundiste de profesión y deberías buscar, no sé, alguien que maneje más sus horarios, sus pacientes, un psicólogo. Pero eso decís que sería la solución. Yo pienso que sí. Mira, Victoria, nunca, pero nunca me relacioné con ningún paciente. Vos sabés. Pero nos conocemos hace tiempo y te tengo aprecio. Sí, yo también. Nos conocemos hace un montón. Y mucho. Mucho aprecio. ¿Por qué para solucionar esto no te despejas un poco? Nos despejamos y vamos a tomar algo.